Si te pones a pensar en qué pasaría si el planeta Tierra fuera el doble de grande, seguramente lo primero que te vendría a la mente es la superficie de la Tierra, o sea que ya habrían más lugares que conocer y las distancias en el planeta serían más largas. Pero también sería interesante pensar no solo en eso, sino también en qué pasaría con los cambios en la física si el planeta fuera del doble de grande. Antes de empezar, recuerda que estos escenarios que planteo en los videos siempre parecen súper inocentes, pero al final siempre nos lleva a una catástrofe donde todos morimos. Solo que a ver si adivinas en este caso por qué será. ¿Qué aspecto de que el planeta sea el doble del tamaño nos afectaría tanto? Si te lo pones a pensar, de hecho, hay muchísimos factores que cambiarían, que ni sé por dónde empezar. Bueno, sería bueno empezar por decir que el planeta donde vivimos está en una zona que se llama Goldilocks Zone, que significa que está en una zona donde el agua puede estar en sus tres estados. Si estuviéramos más cerca del sol, la temperatura haría que siempre el agua esté evaporada, y si estuviéramos más lejos, haría que el agua siempre estuviera como hecho hielo. Así que este planeta es así y permite que podamos vivir en él, y a menos que te mudes a Marte en unas décadas, este va a ser el planeta donde vas a vivir el resto de tu vida. Así que, ¿qué pasaría si este fuera del doble de tamaño? Lo primero que me viene a la mente es que la superficie sería mucho más grande, y esto significaría que habría más territorio. Y algo que a mí me encanta de la humanidad es que no hay un límite cuando se trata de la creatividad, como en culturas o en tradiciones. O sea, hay cosas que sí tienen límite, como los colores que vemos, por ejemplo. Eso es una gama que por más que queramos no podemos ver más. Pero cuando se trata de la creatividad, entonces no hay límites. Como la música, por ejemplo, no importa cuánto tiempo pase, siempre va a haber nuevos géneros musicales y nuevos estilos y nuevas canciones que se pongan de moda. Y a lo que quiero llegar con esto es que dependiendo del lugar de donde sea esta música, va a ser diferente. Solo piensa en la música hawaiana, o la música española, o la música africana. Estoy seguro de que cuando dije estos ejemplos, no solo te imaginaste a la música, sino todo el estereotipo que tiene ese lugar. Y eso es porque también tiene que ver con la creatividad del hombre. A lo que quiero llegar con esto es que si el planeta hubiera sido el doble de grande, hubiéramos tenido más culturas, más tradiciones y nuevas formas de ver el mundo. No simplemente habría el doble de españoles, el doble de latinos y el doble de europeos, no. Habrían diferentes y nuevas culturas que nunca hubiéramos conocido si no fuera porque el planeta hubiera sido el doble de grande. Y quién sabe cómo hubieran sido, tal vez más civilizaciones en los polos, o más playeros, o quién sabe cómo se hubieran desarrollado, y lo mismo pasa con los animales y las especies que habitan el planeta. Al haber más zonas y más espacio para que se desarrolle la vida, los animales que hoy existen serían solo la mitad de los que existirían potencialmente. Pero hablando de eso, es cuando ya entramos al tema evolutivo, y es porque, bueno, para plantearnos esto vamos a suponer que la densidad sigue siendo la misma, o sea que va a ser el doble de tamaño pero manteniendo la misma densidad, y si es así, nuestro planeta tendría 8 veces más masa, y esto haría que la gravedad fuera 2 veces más fuerte. Eso significa que nos costaría el doble de trabajo caminar, el doble de trabajo movernos, y si te pesaras en una báscula, entonces pesarías el doble, como si tuvieras que cargar a una persona de tu exacto mismo peso pero todo el día en todos lados. Pero entonces, ¿tú crees que seríamos iguales, solo que sufriríamos a la hora de caminar? Pero no sería así, ya que hubiéramos evolucionado con esta doble gravedad, así que seríamos una civilización super chaparra, con los huesos, en especial los de las piernas, el doble de gruesos o al menos el doble de fuertes, porque tal vez no te lo habías puesto a pensar, pero la vida es como la conocemos gracias a que se desarrolló en nuestras condiciones. Por ejemplo, un ejemplo rapidísimo para que veas a lo que me refiero, nosotros como tenemos que respirar, tenemos pulmones, y como tenemos que ver, tenemos ojos, pero ¿qué pasaría si hubiera vida en un planeta sin oxígeno y sin luz, o con una atmósfera mucho más densa que no deja entrar la luz? Entonces esa civilización no necesitaría pulmones y tampoco necesitaría ojos, así que pues no tendría pulmones y tampoco tendría los ojos. Y si no me crees, solamente mira a los peces. Ellos desarrollaron la vida en el agua y no en la tierra, y mira lo diferentes que somos de ellos. Ellos tienen branquias en vez de pulmones y tienen ojos diferentes a los nuestros, como por ejemplo el mantis shrimp, que ve 8 veces más que nosotros, pero es como un camarón que vive en el mar. A lo que me refiero con esto es que la vida se desarrolla en torno al ambiente en donde se desarrolle, por eso nosotros tenemos justo lo que necesitamos para vivir en donde vivimos. Entonces, si el planeta hubiera tenido el doble de gravedad, entonces la vida se hubiera desarrollado en torno a esas condiciones, así que los humanos tendríamos una estructura mucho más chaparra y más fuerte, de modo que nos podríamos mover, solo que mucho menos ágiles, nos moveríamos como si fuéramos elefantes o jirafas, todos lentos y torpes, y lo mismo sería para todos los seres vivos, hasta para los árboles. Incluso si hoy de un segundo para otro duplicaras la gravedad, a nosotros los humanos nos afectaría
afectaría horrible, pero a los árboles muchísimo más. La mayoría de los árboles adultos caerían, se secarían y colapsarían, pero eso no quiere decir que se extinguirían, simplemente los siguientes árboles crecerían más chaparros, porque el tamaño de los árboles lo define la gravedad directamente, a que no sabías eso, y te explicaré por qué. Entre más grande sea un árbol, más energía necesita para llevar el agua hasta la punta, y la energía se consigue por medio de la fotosíntesis, pero si la fotosíntesis no te da suficiente energía, entonces dejas de crecer. Es por eso que en los bosques pasa algo que es muy cruel para los árboles. Imagínate que dos árboles empiezan a crecer al mismo tiempo, pero en cuanto un árbol crece lo suficiente para hacerle un poquito de sombra al árbol de junto, entonces ese árbol que le da sombra al otro árbol se chinga su luz, y entonces empieza a crecer más, y mientras más crece, más sombra le hace a los demás árboles, y empiezan a crecer más y más mientras que los demás árboles se quedan pequeños. Y la moraleja no sé cuál sea, la verdad, pero como sea, los árboles serían mucho más chaparros debido a que el agua no podría llegar tan alto y no podrían hacer bien la fotosíntesis. Y creo que lo más interesante y cool que podría pasarnos si es que la gravedad se duplicara, es que la luna podría tal vez entrar al Roche Limit. El Roche Limit es la distancia máxima a la que la luna se puede acercar a nosotros sin ser destruida. Algunas personas dicen que sí se destruiría con el doble de gravedad y otras dicen que no, pero yo prefiero pensar que sí porque sería más divertido. Lo que pasa si la luna se pasa del Roche Limit es que se destruye y al destruirse se fragmenta en millones de pequeñas piedras haciendo que tuviéramos un anillo. ¿No se les haría lo más cool del mundo tener un anillo como Saturno? Imagínate salir a ver el cielo o ver un atardecer con millones de rocas dando vueltas todo el tiempo, y piensa lo diferente que sería ver el cielo. Bueno, a mí me encanta, aunque eso significaría que la luna moriría, así que pobrecita. Otra cosa que también pasaría es que al haber más masa y ser un planeta más grande, el núcleo de nuestro planeta se calentaría muchísimo, por la fricción que tendríamos en las placas tectónicas. Estas se calentarían muchísimo más, las erupciones de los volcanes serían muchísimo más seguido, además de que probablemente habrían el doble de volcanes. Si hoy de un segundo para otro duplicáramos el planeta y la gravedad se duplicara, empezarían a salir volcanes de la nada y ciudades enteras empezarían a ser destruidas por estas superexplosiones, además de que las explosiones en los volcanes que ya existen serían el doble de fuertes. Y yo la verdad no quiero vivir en un planeta donde los volcanes se la pasan haciendo erupción, pero yo creo que ya hablaremos de eso en otro video. Por ahora vamos a seguir con las preguntas de Instagram de hoy. Pero bueno, ahora ya tocan las preguntas donde ya salgo yo. Y bueno, la primera pregunta la hace Jero, bueno, Jero0.infanter. Es que no quedo con sus nombres, pero bueno. Jero Infanter dice: ¿qué se siente que tantas personas te pregunten tantas cosas? Bueno, la verdad es que son raras las personas que me preguntan tantas cosas. Más bien es que son muchas personas las que me preguntan, pero generalmente me preguntan una cosa, ya se rinden y me dejan ahí. Pero la verdad es que cuando estoy leyendo las preguntas me gusta bastante leerlas. O sea, yo me meto en Instagram, empiezo a leerlas y de repente me preguntan tonterías, cosas personales y de todo, pero de repente salen así cosas que me interesaría contestar. Hasta ahí todo va bien, el problema es cuando los dejo en sí, o sea, los dejo en visto y se empiezan a enojar. La pregunta que me están haciendo ahorita, esta misma que estoy contestando, lo que pasa es que me la mandan, yo la leo, le tomo un screenshot y la guardo en una carpeta para luego contestarla. Pero luego esas personas ven que las dejé en visto y se enojan y me empiezan a insultar. Como que no dimensionan cuántas personas me están haciendo preguntas, entonces es un poco como, o sea, chistoso. O sea, si quieres, puedes verlo de dos formas. Una, te puedes enojar y ponerte a contestarles así de, a ver, entiende que no tengo tiempo. Y otra cosa es, pues bueno, ya te da risa, ya los dejas así. Y ya después esperas que lo vean en el video y que entiendan qué fue lo que pasó. Pero, pues sí, la verdad es que hay veces que es así. Pasando a la siguiente, Oswaldo Herrera 11 me pregunta que qué pasaría con México si estuviéramos en una guerra mundial. Y probablemente, no sé, no creo que a todos nos dé el espacio para escondernos, así que probablemente muchos de nosotros moriríamos, pero pues no sé, el resto se escondería y ya, no creo que tengamos una participación más grande en la Tercera Guerra Mundial. Y bueno, la siguiente pregunta es de Mate.bello, me pregunta que por qué la lluvia viene en formas de gotas. Y la verdad es que sí, o sea, si te lo pones a pensar, sí está como curioso, porque, o sea, si las nubes hay toneladas de agua, ¿por qué no caen como gotas gigantes o así como chorros gigantes? Y bueno, lo que pasa es que el agua tiene propiedades muy interesantes. Entre ellas, una creo que es la de cohesión, si no, corríjame. Según yo, la de cohesión es la que hace que el agua se junte a otro agua. No sé si has visto que, por ejemplo, en la ventana, cuando está lloviendo, ves que la ventana se llena de gotitas. Bueno, lo que pasa es que estas gotitas, cuando están cerca una de la otra, como que se pegan. Eso es por la polaridad de las moléculas del agua. Entonces, lo que pasa es que estas, cuando se juntan, cuando son demasiado grandes, llega un momento en el que en el aire se separan porque ya son demasiado grandes. Pero tampoco se separan a nivel molecular, porque cuando es a nivel molecular se juntan lo suficiente como para formar una gota. Entonces, como que encuentra un balance en el que se ven en tamaño de gota, porque si dos gotas se juntan, con el mismo aire y con el movimiento y con todo se separan,
pero si son más chicos que una gota, se juntan para volver una gota. Es como el tamaño en el que es suficientemente pequeño para que se mantengan unidas las moléculas de agua, pero no es lo suficientemente grande para que se divida en dos. Ya es solo eso. Pero seguramente en el aire van chocando muchas gotas con otras y se van haciendo ahí un desmadre y ya luego ves nada más las gotas resultantes. Pero... Y lo mismo pasa si agarras, por ejemplo, una cubeta de agua que está llena de agua, la tiras en forma de chorro desde un quinto piso, o sea, un edificio alto, y cuando caiga va a caer en forma de gotas, porque en el mismo aire se separan. Entonces, no es cosa de las nubes, seguramente en las nubes sí caen en chorros, pero bueno, ya. Pero bueno, ya estuve hablando mucho sobre las gotas, entonces ya nada más les dejo aquí las cosas que me han mandado últimamente. Recuerda que todos los dibujos, todas las cartas, todo el arte o cualquier cosa que me quieran mandar relacionadas con el canal, siempre van a salir en esta parte del video. Pero bueno, si quieres asegurar salir en un video, mándame cualquier cosa que no sea una pregunta. Y si quieres salir también con una pregunta, pues también mándame una pregunta. Pero bueno, esa solamente selecciona una, entonces tienes menos probabilidades. Pero bueno, suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo más videos así y nos vemos a la próxima. Adiós. Thank you.